son las ideas que el PDG va a defender en el Consejo Constitucional? ¿Con qué idea llegan esos candidatos? Ah, primero, que Chile es monolítico, indivisible y único. Creemos en respetar la decisión de las personas. Necesitamos más democracia. Como por ejemplo, tiene que ser elegido el fiscal nacional democráticamente. Yo le pregunto, don Álvaro, ¿por qué tiene que ser elegido a partir de una quina que entrega la Corte Suprema y lo dije el presidente, después lo ratifica el Senado? ¿Sabe cómo en Estados Unidos? Se elige democráticamente, pero no solo el fiscal nacional, sino que los fiscales regionales, para que de esa forma el fiscal o la fiscal se dedique a proteger a las víctimas y no como he visto ahora que el último señor Abbott no fue muy feliz su gestión. Y sí, ¿sabe lo que pasa? Que los hitos de la República tienen que ser honrados y validados. ¿A qué me refiero? La bandera, el escudo, la Constitución y los ejes republicanos. Durante este gobierno, durante la Constitución anterior, se trataron de mellar todos los hitos de la República. Y por eso, nosotros fuimos firmes con el rechazo.